Hola clase, ¿listos para español con el señor Tomás? I don't have to lower myself down because I'm really this tall. Right. Really this tall, but I'm going to bring myself down to your level. Hey, we're going to listen to, just kidding, we're going to listen to a story. The story is about the vocabulary that I gave you yesterday. That vocabulary was Los Gatos Azules, right? Pause this video for about 10 minutes. Go ahead, just hit pause. I want you to go to the vocabulary. I want you to review the vocabulary for about 10 minutes. Go ahead, I'm gonna wait for you. Hit pause. Okay, good, you're back. I hope you're back. Now, ready for the story. Pay attention, listen to this story, come back and look at the video several times, okay? I need you to see this story. I need you to listen to this story. It's a funny, funny, weird, stupid, ridiculous story. However, don't focus on how ridiculous a lot of these stories are gonna be. Focus on, hey, I've learned some Spanish words and I'm putting phrases together, or rather I'm listening to phrases getting put together and I know them, I understand them. That's what I want you to focus on, because we'll repeat these in many other stories and you're gonna grasp the language and you're gonna speak the language. Go pulp. Okay. Hay un chico. Hay un chico. El chico se llama Pablo. El chico se llama Pablo y tiene 14 años. El chico tiene 14 años. ¿Cuántos años tienes? Tú, ¿cuántos años tienes? Yo tengo, it's what you should be saying. El chico vive, él vive en San José, Costa Rica. San José, Costa Rica. San José, Costa Rica. ¿Vive? ¿Qué es vive? Yo, señor Tomás, yo vivo en Stockdale. Tú vives en Polk. El chico Pablo vive en San José, Costa Rica, San José, Costa Rica, San José, Costa Rica. A Pablo le gustan los gatos azules. Gato, like my gato, my gatito, miau, 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 miau. Los gatos azules. Ya, Pablo ya tiene un gato. Tiene un gato azul. Azul. Tiene un gato azul. Pero, ay, I need that. Pero quiere tener, Pablo quiere tener 10 gatos azules. Él está loco. Quiere 10 gatos azules. A Pablo no le gustan elefantes grandes. No le gustan. A Pablo prefiere gatos azules. Pero, ¿qué es pero? Let me hear you say it. Say it out loud. Pero, but, en San José, Costa Rica, San José, Costa Rica, San José, Costa Rica, no venden gatos azules. Qué triste. Now my marker left. I was going to draw a triste face. Triste. Pablo está triste. ¿Por qué? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Porque en San José, Costa Rica, San José, Costa Rica, no venden gatos azules. Y Pablo quiere 10 gatos azules. Está loco.
Pablo necesita hablar con Pablo necesita hablar con el presidente de los Gatos Azules de Venezuela. De Venezuela. Caracas, Venezuela. Ok, el presidente de los Gatos Azules en Caracas, Venezuela, se llama Mario. Mario tiene 100 años. Wow, tiene 100 años Mario, el presidente de Caracas, Venezuela. Mario vive en Caracas, Venezuela. A Mario le gusta vivir en Venezuela. A Mario le gustan los gatos azules y los gatos verdes. A Mario le gustan los gatos azules y los gatos verdes. Pablo habla. Él llama por teléfono. Ring, 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 ring. Él llama muy temprano. A las 5 de la mañana, él llama a las 5 de la mañana al presidente. Hola. ¿Cómo estás, presidente Mario? Estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien. ¿Qué necesitas? Necesito 9 gatos azules. ¿Tú tienes 9 gatos azules? 9 gatos azules. Lo siento. I'm sorry. Lo siento. No tengo gatos azules. Adiós. Click. El presidente de Caracas, Venezuela, no tiene gatos azules. Oh, I forgot something. Solo tiene gatos verdes. A Pablo no le gustan gatos verdes. ¡Ugh! ¿Gatos verdes? No le gustan los gatos verdes. Le gustan los gatos azules. Pablo va a Colombia. Pablo de su casa, his house, su casa en San José, Costa Rica. Él va a Bogotá, Colombia.
Bogotá, Colombia. Sí, él va a Colombia para hablar con el presidente de los gatos en Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia. El presidente se llama Carlitos. El presidente se llama Carlitos Pablo. ¿Quién eres? Soy Pablo. Vivo en San José, Costa Rica. Try. San José, Costa Rica. San José, Costa Rica. ¿Qué quieres? Necesito hablar con el presidente de Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia. El presidente de los Gatos Azules en Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia tiene 150 años. ¡Woo! 150 años. ¡Wow! ¿Dónde vive el presidente? Vive en Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia. Hola. ¿Qué necesitas? Necesito 9 gatos azules. ¿Tú tienes 9 gatos azules? Sí. Sí, tengo 9 gatos azules. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 9 gatos azules. ¿Cuánto? Cuesta 100 pesos. Cuesta 100 pesos. ¡Listo! ¡Listo! Pablo, me gustan también los gatos azules. Me gustan también los gatos azules. El presidente de los Gatos Azules en Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia le da 9 gatos azules a Pablo. Y Pablo está feliz. Woohoo! Yay! Listen to this video over and over. Laugh with me. You're going to pick up the Spanish.